Jonis, abogada, el waiver que obtuve con la visa U por presencia ilegal es por siempre. Mi I-485 fue negada. Wow, no me dice por qué Jonis fue negada. El waiver, si se lo aprobaron en la visa U, lo debe respetar inmigración cuando hace la parte última de una visa U. Para los que no conocen, para víctimas de crímenes violentos, primero se hace la visa U y después el ajuste de estatus. Habría que ver la negativa, Jonis, de inmigración, de por qué le negaron, para ver todas las bases y ver si se pueden corregir, y habría que hacer el ajuste de nuevo.